Lucía, buenas tardes, buenas noches. Estamos en la prueba 2 de RetroTake. Vamos a crear el programa de la placa y la placa luego que va a llevar es dos motores. Le introducimos un poco lo que estamos haciendo, un escape room para salvar la Tierra. O sea, Spiderman los ataca a los seis siniestros. Estamos en la fase del lagarto. El lagarto ataca al Hospital Clínico de Málaga, el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, porque ahí puede reproducir el suero que nos va a convertir a todos en lagarto. Entonces, para pararlo tenemos el antisuero, pero lo ha metido en una caja que no podemos abrir si no tenemos una clave. Y la respuesta de la clave es la pregunta que nos van a hacer en la aplicación. Entonces, cuando responda bien a la pregunta, se va a abrir la caja. Para ello hemos puesto, vamos a poner un LED en el 7 y dos servos para abrir la caja en el 2 y en el 3. Tan simple como eso, tampoco nos complicamos porque esto es para los pequeños que están empezando a programar, ¿vale? Como hemos visto, esto tiene dos niveles, el nivel de hacer el, digamos, de hacer el escape room, que repasa la asignatura, y luego el nivel de diseñar y construir el escape room. Y está la prueba, se te puede ocurrir lo que quieras. Entonces, vamos a hacer como en la prueba anterior. Si el Bluetooth de la placa recibe que se ha respondido bien la pregunta, es decir, vamos a... Sí. Bluetooth de la placa recibir igual a... Vamos a poner prueba 2, ok. Ok, lo que tiene que hacer es, bueno, antes tenemos que poner los servos a cero, ¿vale? Mover servo a 0 grados y mover el segundo servo también a 0 grados y apagar el LED por si se quedara encendido, ¿vale? Apagar el LED, ok. Y ahora, si se contesta bien a la pregunta, lo que tiene que hacer es abrir la caja girando hasta 90 grados cada uno de los servos y encender el LED que vamos a poner dentro por motivos dramáticos y por hacer una referencia a Tarantino en Pulp Fiction, ¿vale? Que ellos no van a pillar, pero que nos da igual, ¿vale? Nosotros sí. ¿Ya estaría? Digo, ya estaría. Esto es súper fácil, ¿ok? Vamos a pensar si nos falta algo. No, no nos falta nada. Ahora vamos a la aplicación del móvil.